Bienvenidos una vez más al canal del tío Mau. Yo soy el tío. No, de nuevo. Te sonó. Ajá, me vibró la cosa. Ya. Yeah. Bienvenidos una vez más al canal del tío Mau. Yo soy el tío Mau y aquí a mi lado se encuentra Jocelyn Edith. ¡Tiembla, machara, tiembla! 4 bolos de Lugos, y no solo bolos, sino también una inmensa galleta, o sea, la extra galleta de XL. Aquí queda una mención de qué le parece grande a Jocelyn Edith. ¿Ese bolo para ti es grande o pequeño? Es grande. Son 4 bolos de licor, por eso le llamamos el verdadero chupabolo, porque vamos a estar chupando. Chúpate la plata, sácala del bar. Algo así. O, amigo, ¿con cuál? ¿Por qué empezar? Tomas tanto? ¿Por qué quedas tú bien? Por esa mujer. ¿Por qué? Búscate otra. Habiendo tantas gorras, ¿no? Habiendo tantas gorras, tú sigues saliendo sin ninguna a la calle. Te los voy a entreverar. Pero sin ver. Ya. Foto. Como si no tuvieran el nombre. Uno. Como aquí si no. Están. Pero pues, me dices que señale uno y tú me llevas el dedo. Entonces, seguimos allá. Ese es de Amaretto. Yo voy a probar el piña colada. Pongan aquí abajo en los comentarios cuál es la canción rockolera más borracha que ustedes han escuchado. Para mí, es la de pena, es lo que siente en mi alma. Tú escuchas esa beba y te dejas de chupar. Toquemos los bolos, que se me dio un chingo. No están malos. No están ni fuertes tampoco. No. Lo que sí puedo decir es que sí sabe a piña y sabe a rico. Sí sabe a Amaretto. Ese es de piña y colada. Uh-huh. Este sabe a Amaretto. ¿Cuántos de estos necesitaremos para emborracharlo? Hay que investigar. Pongámoslo a prueba. Se siente que hay licor en este bolo, pero no se siente tampoco tan abusivo, ¿no? Exacto. Yo no, creo se que... se siente como un shot. ¿Sabes que el piña colada me dejó como un pequeño... cuando te tomas un trago medio fuerte, te queda como algo raspándote en la garganta? ¿No sé que nunca he tomado? ¡Ya nos exhibiste! Mami, perdóname, pero es la verdad. La curiosidad me mató. Me obligaron, mami. Me obligaron. Es que lo que pasa es que una cantante necesita afinar. Ya, pues no había nada más. Yo canto. A ver, canta. ¡Ah! Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá. Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Muy un bien, poquito de desafinaciones por lo que pues. Está borracha ya. Estoy con la garganta por lo de la... ¿Estás con la garganta? Por lo de que estamos comiendo helado. Tiene un sabor intenso a caramelo y a café. Uh-huh. Creo que es eso. Hay algo o que sea, no me gusta. Tiene caramelo y tiene café. ¿Por qué no te gusta? Está bien. Quizás sea la mezcla de los dos. Te comento. A mí este es el que más me ha gustado. El de Bailey. Te comparto la mitad. De tu galleta. De mi galleta. La verdad vino un poquito. Ya es baratada. Es baratada. Sí. El delivery del amor. Sí. El delivery. El delivery. La chancoteó. El delivery del amor. ¿Tiene? Nos aplastó la galleta del video. No está malo. Está rico. Uh-huh. Te puedo llegar a empalagar. Por ejemplo, yo ya me empalagué. Está bueno. Eso me la como. Como tu ñaño. Como a tu ñaño. ¿No te gustó el de Bailey? Uh-uh. ¿Y el de piña colada? El de piña colada sí estaba rico. Es una piña colada y ya, pero el de Bailey tiene como que muchos sabores. Exacto. Te invita a la exploración del Bailey. A mí no me gustó, la verdad. Borracho, bien. Pero conocedor. Y si eres una persona que no te gusta el alcohol, no te recomiendo probar el Amaretto. Está fuerte, ¿verdad? El Amaretto está fuerte. Si algún día van por Lugos, quieren probar un bolo diferente, prueben el de Bailey. Pero si ustedes son más tradicionales, también hay de Oreo, de Nutella. Rosas, menta. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a este canal si aún no están suscritos y darle un buen like si todavía no le dan like. Además, comentarnos acá abajito qué se les hace a ustedes grande. Y ya que están abajo en los comentarios, no olviden decir... ¡Qué rico bolo me acabo de chupar! El alcohol. ¿Ya estás borracho? No, estoy bien. Síganos en la red social de su elección y también guarden este video en su corazón. Atesórenlo ahí, encadénenlo y bótenlo allá de bien lejos para que siempre se quede con ustedes. Comenta acá abajo. Chúpalo. Con el tío Mau. Y te enviaremos una orden de estos 4 bolos a la puerta de tu casa, lógicamente después de hacer el respectivo sorteo. Que están muy buenos todos los bolos, ¿eh? A una semana después de publicar este video, haremos el sorteo. El ganador lo diremos en Instagram. Recordando el hashtag... ¡Chúpalo! Con el tío Mau.